Yo creo que han fomentado cierta desconfianza esencialmente en dos, per dos raons. La primera es por la necesidad de legitimación que tiene la propia dictadura, que fa un planteamiento de política de memoria sobre la República y la propia dictadura, que es muy crítica con la República y muy elogiosa y ple de exageraciones respecto a la dictadura. Ese es un primer factor. Y el segundo factor es que a partir del año 76, por la manera como es fa la transición a España, la política de memoria que desenvolupa la democracia de España ve constreñida, ve limitada por el pes que té l'espasa de Damocles sobre la dèbil democràcia que hi ha en Espanya, i aleshores la política de memòria no es desenvolupa d'una manera democràtica. Sí que es desenvolupa la historiografia sobre la República està pràcticament en les línies essencials vista, però no la política de memòria. La política de memòria avui en dia ens trobem amb una memòria dividida en Espanya encara. Bueno, yo creo que en una gran medida, porque las dos experiencias republicanas en España no han dejado un buen recuerdo. La primera república española en 1873 duró 10 meses y tuvo 4 presidentes. Con eso ya uno se puede hacer una idea de la estabilidad política. También es cierto que el sexenio revolucionario era momentos muy especiales en España, pero en cualquier caso dejó muy mal recuerdo y fue pues una república federal en la que Cartagena declaraba la guerra a Estados Unidos y despropósitos así. La Segunda República es distinta, técnicamente nos aporta una buena constitución, una buena organización territorial del Estado, luego copiada, por cierto, por la constitución italiana. Pero bueno, acabó también, como sabemos, con la Guerra Civil. Tuvo dos periodos, pero fueron dos periodos exageradamente sesgados. Uno de izquierdas, otro de derechas, pero los dos también exagerando sus actuaciones y sin neutralidad política alguna. ¿En qué medida ha pesado la historia sobre los problemas que puede tener el apoyo al republicanismo? Es cierto que la historia pesa y importa para las actitudes políticas, pero en este caso creo que menos, no ejerce de vacuna sobre el republicanismo. Más bien podemos preguntarnos lo contrario, ¿cómo ha sido posible que la monarquía sobreviva hoy en España? Recordemos que somos el único país, la única democracia que en un siglo y medio ha tenido por dos veces la monarquía, ha caído y ha regresado una tercera. Somos también la única democracia que ha reinstaurado la monarquía después de un largo periodo autoritario en el mundo. Por eso, la perspectiva histórica y la política comparada más bien lo sugieren que suelen ser las monarquías resisten mejor en aquellas democracias que han construido un estado de bienestar fuerte y que ha redistribuido el progreso social y económico entre buena parte de la población, lo que ha permitido suscitar un apoyo generalizado al marco político. Y es ahí donde surge esa tolerancia y esa apatía que hoy suele favorecer la permanencia de las monarquías actualmente. Jo crec que no, jo crec que una república és igualment neutral, o pot ser igualment neutral, que una monarquia, si la república és una república que té una constitució ben feta, no té per què ser una república que trenque la neutralitat de l'Estat, la neutralitat de les seues institucions davant de la ciutadania. Sí, obviamente, claro, claro. La monarquia no ha de someterse a elecciones. Y nosotros, en el Estado de Derecho Social y Democrático de Derecho nuestro, pues técnicamente, constitucionalmente, está muy bien diseñado, pero está ocupado por los partidos políticos, de tal manera que la partitocracia, como dirían los italianos, porque son los que primero sufrieron estos efectos y por tanto se pusieron a estudiarlos, la partitocracia domina todas nuestras instituciones. Basta pensar en la realidad actual. ¿Cuál es la única institución que no está sometida a los partidos políticos?
la jefatura del Estado. Evidentemente, neutralidad en estas condiciones. Si optamos por una república, pues neutralidad ninguna, o bien poca, ¿no? O sea que no tengo duda que quizás sea ese el principal valor hoy para explicar la monarquía respecto de la república, el que la jefatura del Estado no se somete. Es verdad que en principio no cuadra mucho con un régimen democrático, pero yo quiero decir que república sí fue tradicionalmente similar o equivalente a democracia, pero hoy no. Hoy no, hoy tenemos monarquías democráticas y tenemos repúblicas autoritarias, dictatoriales y hasta bananeras. ¿Es menos neutral una república que una monarquía? No, realmente no. Eso depende del papel ejecutivo que le hemos asignado al jefe del Estado. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, necesariamente republicanos, los jefes de Estado, lógicamente, tienen un papel ejecutivo por el que tienen que rendir cuentas en las elecciones presidenciales cada cierto tiempo, y eso define su naturaleza representativa. En los sistemas parlamentarios, es cierto, por contra, que los jefes de Estado, sean presidentes o sean monarcas, tienen exclusivamente un rol de representación simbólica del Estado y de la comunidad. Y eso implica o requiere una fuerte neutralidad en términos de partido. Pero incluso aquí muchas veces surgen controversias políticas en las que es difícil no tomar posición. Por eso, más allá de los límites institucionales que constriñen el papel de los jefes de Estado en sistemas parlamentarios, es la práctica política ordinaria la que acaba resolviendo esa cuestión, y no siempre satisfactoria para todo el mundo. Yo creo que la república que funcionaría mejor en España es una república parlamentaria. Es decir, una república en la que el poder lo tinguera en gran parte el Parlamento y el presidente o presidenta de la república dependiera del Parlamento, haber de presupuesto de un cos electoral, pero del Parlamento. Y tinguera unas grandes funciones institucionales, como ahora tiene, por ejemplo, la monarquía. Creo que eso es fundamental en dos raons. La primera sería en que históricamente España es un país complejo, plural, y entonces una presidencia de la república parlamentaria sería lo que mejor se adaptaría a un país tan complejo, de sensibilidades, de identidades tan variadas. Y la segunda raó, que yo pienso que también es importante, es la cultura y la sociología política de los ciudadanos españoles, que tienen tendencia sovint a la bipolarización, como por ejemplo pueden ver ahora en nuestros días. Claro, si el poder de la presidencia de la república tiene un carácter más institucional, pues aleshores puede quedar más compensada, más neutralizada la función de la república. A mí me agradaría si donaran a triar una república federal, que creo que la que mejor se adaptaría. Amb una condición: la capital de esa república debería ser federal, no estar integrada en una comunidad autónoma. Bueno, las repúblicas, vamos a pensar que solo hablamos de las democráticas, por más que ya he dicho que las hay de todos los tipos. En las repúblicas democráticas existen varios modelos próximos a nuestra cultura política, como es la semipresidencial francesa, la presidencialista norteamericana, la parlamentaria, bien en Italia o en Alemania las encontramos, y sin duda esta última sería la única que podría ir con nosotros, con nuestro carácter, con nuestro modo de ser, por una razón, porque es la jefatura del Estado republicana que menos poderes tiene. Y por ese problema añadido de la inmiscusión de los partidos políticos, que sería imposible evitar. Por lo tanto, la república parlamentaria tipo Italia, tipo Alemania, sería la nuestra, o la más apropiada. Sin embargo, debo decir algo. Una cosa es la república como jefatura del Estado, de la que he hablado hasta ahora, y otra cosa es el republicanismo
como espíritu y como gran virtud cívica. El republicanismo se asimila a participación de la ciudadanía, a participación voluntaria desinteresada, a interés y preocupación por la cosa pública. Y debo decir que yo en España, como en Italia, dicho sea de paso, no veo esa virtud. Es una virtud que podemos encontrar en Suiza. Y os voy a decir algo que generalmente no se sabe y es muy importante y muy propio del republicanismo como virtud cívica. En Suiza no hay ejército porque todos los miembros de su... Todo el pueblo es el ejército. Entonces hacen milicias de tanto en tanto. Pues el parlamento, los municipios, todo eso es igual. Allí no hay profesionales de la política como aquí. Hay ciudadanos que parte de su tiempo lo dedican, cobrando poquísimo o nada, a las cuestiones públicas. Eso es la virtud republicana. Creo que yo no la conozco en España, ¿Qué tipo de república nos encontraremos en una situación posmonárquica? Pues depende básicamente de dos variables. En primer lugar, ¿cuál es el papel ejecutivo que le asignamos al jefe de Estado, como he mencionado antes? Y por otro, ¿cuál es el nivel de polarización que se da entre las élites políticas? En un país tan diverso social y territorialmente como España, la enorme concentración de poder gubernamental y personal que implican los presidencialismos no creo que fuera muy funcional. Por otro lado, la creciente polarización que se da entre élites y partidos a la hora, por ejemplo, de escoger y renovar instituciones del Estado no parece la mejor garantía para esa concertación que requiere una república parlamentaria. Además, hay esa tendencia a separar cada vez más entre la figura de rol del Ejecutivo, de dirección del Ejecutivo que tiene el presidente, de la gestión ordinaria de la agenda gubernamental. Eso tendría sentido en un contexto semipresidencial, donde se escogería a un jefe del gobierno con un fuerte papel político y al mismo tiempo a un primer ministro que se encargaría de la gestión ordinaria de los asuntos gubernamentales.